¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Voy yo desencaminado si me temo que nos van a pegar sartenazos por todos los lados y que vamos a acabar pagando la fiesta y que lo último que se les ocurrirá será revisar gastos idiotas y gastos estúpidos. Pues no, no vas desencaminado. Todo lo contrario, el plan presupuestario que ha remitido el gobierno a Bruselas da buena cuenta de cuál es la política económica y fiscal de este Ejecutivo. Lo que van a aprobar es un sablazo fiscal en toda regla, una subida generalizada y muy sustancial de impuestos, de todo tipo de impuestos, y lo que es más grave, sustentado sobre un escenario macroeconómico que, sinceramente, creo que es muy, muy difícil de que se cumpla. Es decir, es muy irreal. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia AIREF, la agencia de análisis independiente del gobierno, que una vez analizado ese plan presupuestario, ha dejado caer que ese escenario macroeconómico que dibuja el gobierno está sujeto a riesgos y a incertidumbres muy elevadas. Es decir, el gobierno está pecando de optimista en materia de recaudación fiscal, piensa que la economía española se va a recuperar con una fuerza inusitada el próximo año, eso a su vez va a incrementar la recaudación de impuestos. Pero no deja de ser una previsión, una estimación que va a ser muy difícil realmente que se cumpla. Y a ello le sumamos una cosa que sí es cierta. Lo cierto, lo único cierto del plan presupuestario del Ejecutivo es que van a subir los impuestos, insisto, de forma muy sustancial y de forma generalizada. ¿Nos van a tocar el IRPF? Nos van a tocar el IRPF, eso lo incluye el gobierno tal y como estabas explicando en su cuadro, aunque no lo especifica, no Exacto. detalla cómo va a subir la imposición directa, pero va a subir el IRPF, es muy posible que suba pues a partir de unas determinadas rentas, seguramente incluyendo a clases medias o a clases de rentas medias altas. Pero más allá de los tipos, yo creo que la política fiscal o la subida de impuestos en materia de IRPF va a ir por otro lado. No va a ser tanto subida de tipos, que es muy posible que afecten, insisto, a las rentas medias altas o incluso a rentas altas, sino fundamentalmente mediante la eliminación de deducciones fiscales, mediante la reducción de deducciones fiscales. Por ejemplo, los planes de pensiones. Hasta ahora, cualquier contribuyente que pueda aportar dinero a planes de pensiones hasta un máximo de 8.000 euros al año, se puede deducir ese dinero de su base tributaria y, por lo tanto, pagar menos por IRPF. La intención del gobierno es eliminar ese tipo de deducciones y eso afectaría pues aproximadamente a 8 millones de personas y ahí se incluyen rentas altas, pero también rentas medias bajas, es decir, el conjunto de los contribuyentes. Por lo tanto, ahí puede haber una subida fiscal importante y también en materia de cotizaciones sociales. Hay que recordar que el gobierno ha hablado claramente de subir las cotizaciones sociales a los autónomos. Es decir, que los autónomos no puedan elegir libremente su base de cotización, como hasta ahora, en donde la inmensa mayoría, más del 80%, escogen la base mínima, sino que tributen en función de los ingresos que perciban, al igual que el resto de trabajadores. Pues bien, eso significaría una subida muy sustancial de cotizaciones sociales para una buena parte de los autónomos. El IVA, ¿tú crees que nos lo van a tocar también? El IVA, sí, es muy posible que toquen el IVA. El gobierno ha dejado caer, bueno, lo había anunciado abiertamente, que está estudiando la posibilidad de subir el IVA a la educación concertada, educación privada y también a la sanidad privada. Aunque luego se desdijo en materia de educación privada y concertada, veremos si finalmente lo incluye o no. Lo que parece que está claro es que va a subir el IVA a los servicios sanitarios privados. No estamos hablando solo de los cerca de 10 millones de españoles que tienen algún tipo de seguro privado en materia de sanidad. Es decir, estamos hablando de una parte sustancial de la población española, que por cierto, ya pagan doblemente. Al tiempo que pagan su seguro privado, también están pagando la sanidad pública vía impuestos, ¿no? Es decir, pagan doblemente por un mismo servicio, sino que estamos hablando de todo tipo de servicios. Estamos hablando de subir el IVA a los dentistas, estamos hablando de subir el IVA a los psicólogos, estamos hablando de subir el IVA a los fisioterapeutas. Es decir, dentro del ámbito sanitario, la subida del IVA es muy sustancial, pero tampoco descarto que suban pues algunos productos, determinados productos, de los tipos reducidos a los tipos más altos. Con lo cual, sí, es muy posible que haya una subida del IVA más o menos importante. ¿Las deducciones a la familia corren peligro?
Bueno, es una de las políticas de la izquierda y fundamentalmente de Podemos. Están, digamos que una de sus líneas es precisamente ese ataque a nivel de intervencionismo y a nivel también de fiscalidad a las familias. Y al igual que se está barajando la posibilidad de eliminar deducciones en el IRPF, hay algunas que efectivamente afectan directamente a las familias en función del número de hijos, si son familias numerosas o no, deducciones en materia de gastos educativos, puede haber alguna medida en esa materia. Desde luego, yo creo que la subida en IRPF va a ser más, insisto, por la vía de eliminar o reducir deducciones que de subir tramos, de subir tipos. Déjame que te haga una pregunta casi casi de respuesta sí o no, porque nos has dicho que no encajan las cifras ni siquiera con este sablazo. Esto significa que este sablazo no va a ser el único, que va a haber más. Sí, por desgracia es muy posible que haya más. Lo grave, Carlos, fíjate, es la filosofía que hay detrás de este tipo de política, porque dime, si tú lo conoces, algún país rico que en medio de esta crisis haya apostado por subir de forma sustancial los impuestos. Yo no conozco ningún caso. Eso, estoy hablando del marco de la Unión Europea, del marco de la zona euro, del marco de la OCDE. Más bien, todo lo contrario. La inmensa mayoría de países ricos, las grandes potencias, han anunciado fuertes rebajas fiscales muy sustanciales, en el IVA, por ejemplo, para favorecer el consumo en el sector del ocio, en el sector del comercio, de la hostelería, que es precisamente uno de los más afectados, incluso rebajas en el IRPF, rebajas en el impuesto de sociedades. Pues bien, el gobierno va a contracorriente, es el único país de los pocos países a nivel internacional y el único que yo sepa a nivel del mundo desarrollado que apuesta por todo lo contrario. En medio de la peor recesión que ha sufrido este país desde la guerra civil, se dedica a subir impuestos en el peor momento posible, cuando familias y empresas lo que necesitan es justo lo contrario, más flexibilidad, más libertad económica y menor carga fiscal para poder salir adelante. Pues bien, el gobierno lo que hace es ahogando a familias y empresas, asfixiándoles con mayor carga tributaria, con muchos más impuestos. Manuel, un placer y muchísimas gracias por explicarlo de una forma tan detallada y tan clara. Fuerte abrazo.